Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Bueno, en esta ocasión hemos venido a realizar un poco de pesca, así que vamos a estar haciendo pesca. Vamos a entrar, traje mi kayak, que por cierto, hace como unos 5 días mi esposa me compró un kayak. Y en esta ocasión vamos a estar utilizando el kayak, estrenando el kayak, y vamos a estar haciendo la pesca. Así que acompáñame. Bueno amigos, vamos a comenzar con la pesca. Vamos a estar sacando lo que es a nuestra carnada viva. Acá se le llama a esta carnada llavis. Así que vamos a sacar un poco para poder ingresar. Y vamos a estar utilizando también señuelos plásticos. Vamos a comenzar a sacar nuestra carnada, los llavis. Como pueden ver, estos es nuestra carnada. Acá se les llama llavis. Son muy buenos para los sprints, para los wading. Así que vamos a seguir sacando más para comenzar la pesca. Bueno amigos, aquí vamos entrándonos ya para ver si tenemos un poco de acción en esta pesca. Porque está haciendo un poco de norte. A ver qué tal nos va. Bueno, me encuentro en la zona de los golcos. Vamos a estar haciendo una pesca. Está haciendo bastante norte, pero está un poco fresco el clima, pero está haciendo hay bastante sol, pero está bastante fresco. Y estos pez whiting es un pez que le gusta bastante la zona caliente, en las orillas. Así que vamos a ver si lo logramos encontrar y si tenemos suerte de tener alguna captura. Vamos a intentar a ver qué tal va. A hacer una pausa acá, a ver si podemos anclar para ver qué tal nos va. Aquí es nuestra anclita abajo. Como les seguía diciendo, está bastante haciendo bastante. Pero vamos a ver, ojalá podamos tener alguna capturas. Tengo bastante tiempo en no comerme un pescadito frito. Ojalá, primero Dios, tengamos suerte y podamos capturar más de alguno y llevarlo a casa y hacer nuestro pescadito a la sartén. Pescadito frito, que queda, es mi comida favorita. Vamos a estar viendo si pescamos con carnada viva y también vamos a estar con haciendo la pesca con plástico. A ver, bueno, con plástico, soy bastante honesto con señuelos. Casi no nunca he pescado, pero vamos a ver qué tal nos va. Vamos a comenzar la pesca. Aquí tengo mi caña Speedy.
tengo una caña medium light, bastante ligera, por cierto, es de 7 pulgadas la caña. Estoy usando un carrete de 2000, un carretillo de 2000, y la línea es de fluorocarbono y de 4 o 5 libras más o menos. Bueno, vamos a comenzar la pesca. En esta caña voy a estar usando lo que es la carnada viva. Voy a estar usando los llavis, lo que estaba sacando hace poco para estar haciendo la pesca. Así que voy a mostrar. Aquí está. Pueden ver. Estos son los llaves, la carnada viva. Por cierto, son muy buenos para capturar los whiting, los brings, e incluso flathead. Sí, amigo, vamos a comenzar esta pesca. Así está. Para observar. A ver qué tal nos va. Vamos a aflojar un poquito nuestro carrete. Aquí voy a estar usando este señuelo, los plástico duro. Vamos a estar usando este señuelo y lo vamos a estar usando en esta cañita que es mi favorita. En esta caña de 6-10 la estoy usando con un carrete 4000. 4000 y estoy usando línea trenzada. Y acá voy a estar usando un líder de 5 libras. Líder. Para sacarlo.
bastante calmado lo que es esta parte. Hicimos unos varios tiros no hemos tenido un peque, así que vamos a ver si nos movemos. Vamos a tratar de ir a buscar tal vez encontramos alguna manadita de peces por otro lado, así que vamos a movernos. Y me quitaron la carnada. Vamos a ver, tuve un pique bastante grande, pero se zafó, no lo pudimos capturar. Saco aquí, amigos. Creo que es una mantarraya por la forma como jala la cuerda. Las mantarrayas no tienen, no cabecean, que tú sientes que te están jalando, ¿no? Que la mantarraya siempre saca cuerdas, pero sigue es estático la jalada que tiene. Quiero mostrarles un señuelo de que me hice en mi casa. Bueno, dos señuelos que me fabriqué en la casa. Señuelos totalmente caseros. Pero lastimosamente se me cayó y se me quebró la paletita. Y también tengo este estilo popper, pueden ver estilo popper, lo estuve haciendo en mi casa y con bastante, ya lo probé y nada, bastante bien, así que voy a hacer unos cuantos tiros con ellos a ver qué pasa. Thank you.
tuvimos ninguna captura más, así que estoy pensando irme para la casa porque ya está haciendo bastante, se está haciendo bastante tarde y me toca que manejar mucho hacia mi casa, así que me voy a estar retirando de este lugar, pero no hemos tenido suerte en esta pesca. Lamentablemente no tuvimos suerte y no tuvimos ninguna captura para mostrarles, amigos, el tipo de especie que hay acá en Australia. Bueno, amigos, es así como damos por finalizado este video, pero antes que todo quiero mostrarles, ya que cuando me salí con mi kayak me vine para acá a la orilla y estuve haciendo unos tiros y capturé unos poquitos pescaditos ahí, pero lo estuve haciendo a la orilla y no grabé cuando los atrapé, ya que las baterías de mi cámara ya estaba agotada. Entonces, así que les muestro acá, amigos, estos pescaditos que los tengo aquí. Están unos mallet y aquí están unos cuantos, ya para quitar un poquito lo que es la gana de comer unos pescaditos. Así es, amigos, de acá de la orilla venimos, hicimos unos cuantos tiritos y aquí pudimos hacer estas capturas. Y bueno, aquí finalizamos el video y te invito a que sigas en sintonía de los videos que pronto vamos a estar subiendo. Así, amigos, nos vemos en el siguiente video.